Jóvenes estudiantes, muy buenos días o buenas tardes en el rato que se encuentren ustedes en clase. El día de hoy vamos a tratar la continuación de la clase anterior. Para recordarles, ¿qué estábamos viendo en la sesión anterior? Estábamos viendo los principios inmediatos que forman los seres vivos. ¿Y cuáles son esos principios inmediatos? Habíamos visto que los principios inmediatos son los bioelementos primarios, secundarios, oligoelementos. Entonces, esos eran los bioelementos. Los primarios, ya hemos dicho el chón, el PS, que es azufre, y fósforo. Y en los secundarios está otro grupo de elementos de la tabla periódica, y los oligoelementos son los complementarios, como el hierro, yodo y otros más. Eso ya hemos visto en la clase anterior. Bien, luego les dije al final de la clase, la continuación, de que íbamos a ver las biomoléculas. Las biomoléculas es nuestra parte de estudio, ¿no? Habían biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. En las biomoléculas inorgánicas estaba el agua, las sales y algunos gases. En las biomoléculas inorgánicas, el agua. El agua, su fórmula H2O, abunda en el planeta. 75% de nuestro planeta Tierra está formada por agua. Y el agua tiene un ciclo hidrobiológico que ya lo vimos también, ¿no? Entonces el agua es lo que más abunda en este planeta, H2O. Y lo encontramos en dos formas, agua salada y agua dulce. El agua dulce es escasa, se encuentra en los hielos, en los glaciares, en la lluvia, en las nubes. Y el agua salada sigue normal. Bien, el otro es los gases. ¿Cuáles gases abundan en tu planeta? Principalmente el CO2, dióxido de carbono, y el oxígeno, O2. Y también otros gases, ¿no? Monóxido de los carros, bueno, es el producto de la contaminación ambiental. Y el nitrógeno, que abunda también en nuestro planeta, ¿no? El aire está compuesto casi 78-79% de nitrógeno. Y el otro biomolécula inorgánica eran las sales. Las sales inorgánicas, los fosfatos, los cloratos, los sulfatos, abundan en la naturaleza. Entonces, son sales minerales. En las sales minerales la más común es el cloruro de sodio, o sea, la sal común, lo que comemos a diario, los alimentos. Bien, esas son las biomoléculas inorgánicas. Hoy me toca explicarles las biomoléculas orgánicas. Ya habíamos dicho que son cuatro, y una por una lo vamos a ver. El día de hoy vamos a ver una de ellas. El primero, los carbohidratos. El segundo, los lípidos. El tercero, las proteínas. Y cuarto, los ácidos nucleicos. Ahí están las cuatro biomoléculas importantísimas para que se forme un ser vivo. Hoy entonces vamos a empezar con la primera, los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? En la palabra ya está la definición, carbohidratos. Quiere decir que está compuesto por tres elementos básicos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Su estructura está formada por carbono. Y habíamos dicho que el carbono es lo esencial, lo básico de la vida. Muy bien, estos carbohidratos también se le conoce como glúcidos. ¿Ya? Glúcidos. Y glúcidos viene de glucosa. Y glucosa significa azúcares. Los carbohidratos son glúcidos. ¿Y dónde lo encontraremos los glúcidos? Uy, ahorita van a salir muchos ejemplos. Les dije también que los glúcidos se encuentran abundante y es lo que más consumimos, la papa, el arroz, el azúcar, fideos, ¿no? Todo eso contiene glúcidos. Entonces los carbohidratos son compuestos de tres elementos que abundan en la naturaleza y forman todos los vegetales, todos los vegetales, frutas, cereales, tubérculos, todo está a base de carbono, ¿ya? A base de carbono. Entonces, el carbono es lo que más consumimos. ¿Y por qué? ¿Qué contiene los carbohidratos? Contienen energía, son energéticos. Gracias al carbono, yo me puedo mover, puedo jugar, puedo saltar, puedo correr, puedo hacer muchas cosas, porque tengo energía, ¿ya? Con los energéticos es para que tú puedas hacer tu actividad motriz. Entonces es necesaria la alimentación, en la dieta alimentaria, tener carbohidratos. Nuestro cuerpo necesita de carbohidratos, ¿ya?
Entonces siempre les aconsejo una papa, un poco de arroz, un poco de cereales, un poco de fruta. La fruta es muy importante porque tiene, aparte de que contiene glucosa, tiene también vitaminas. Entonces es importante la fruta en la alimentación, ¿ya? Y no exceso, porque el exceso de carbohidratos produce el engordamiento, ¿no? El ensanchamiento de nuestro cuerpo. ¿Ya? Mucha papa, mucho arroz, muchos azúcares, muchos helados, mucha gaseosa, tu cuerpo se va llenando de glucógeno. El glucógeno es una grasa que se va acumulando en el cuerpo. Entonces, mucho consumo de esto, el exceso de consumo de carbohidratos, mucha papa frita, mucha avena, mucho pan, te va a seguir hinchando, te va a seguir engordando, ¿no? El cuerpo consume lo que necesita. Y si tú no haces deporte, no haces física, no te recreas, entonces se queda toda esa grasa acumulándote en distintas partes del cuerpo, ¿ya? Se va acumulando la grasa, ¿no? Como si fuera grasa, pero son glucógenos, son carbohidratos que se van convirtiendo en grasa. Grasa que se va acumulando en forma de glucógeno. Muy bien. Entonces ya sabemos qué son los carbohidratos, ¿no? Útiles para el organismo. Ahora vamos a ver su clasificación. ¿Cómo lo clasificamos? Porque en CTA, o en Ciencia y Tecnología, siempre se estima clasificar las cosas. Vamos a clasificar. Se dice que los carbohidratos los vamos a clasificar en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Simples y complejos. Los simples son tres. Tres simples. Los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. ¿Y estos nombrecitos de dónde vienen? Vienen por la cantidad de carbono que tienen en su estructura química. Mono significa uno, entonces monosacárido tiene un solo carbón, de un solo carbón, o tiene un solo carbón, pero también va a tener una composición química diferenciada, entonces los monosacáridos. ¿Y qué ejemplo tenemos de monosacárido, profesor? Bueno, tenemos principalmente a la glucosa, que es el azúcar que todos los días consumimos, ¿no? Y lo comemos en los dulces, ¿no? Y la fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas. La mayoría de las frutas son dulces. Chirimoya, papaya, uva, sandía. Cualquier fruta que me menciones, todas son agradables y dulces cuando maduran. Entonces, la glucosa, el azúcar, y la fructosa de las frutas. Esos son los principales monosacáridos. Ahora, se va a subdividir también los monosacáridos de acuerdo a la cantidad de carbono. Entonces van a salir de 3 carbonos, serán las triosas. De 4 carbones serán las tetrosas. De 5 carbones serán las pentosas. De 6 carbones serán las hexosas. Y así. El segundo grupo, los disacáridos. Disacáridos, di es 2, 2 carbonos. ¿Cuáles serán esos disacáridos conocidos? Encontramos los disacáridos más conocidos en la malta, es una semilla donde se hacen dulces, se hacen cosas, y también para cerveza, ¿no? Entonces habrán escuchado la maltosa. Entonces la malta es una planta y de ahí sale la maltosa, un tipo de azúcar, un tipo de azúcar. El otro viene a ser la sacarosa. La sacarosa es otro azúcar y lo tienen algunos vegetales, azúcar de los vegetales, la caña de azúcar u otra. Ustedes saben que los pacientes diabéticos no pueden consumir azúcar. Entonces los médicos, ¿qué le dan? Unas pastillitas endulzantes que se llama sacarina. Entonces ellos toman sacarina. Ya no pueden tomar el azúcar así como nosotros, que endulzamos nuestros desayunos con azúcar común y corriente. No, ellos tienen que tomar pastillitas para evitar que se les suba el azúcar. Los diabéticos están prohibidos que consuman azúcar. Bien, entonces tenemos la maltosa, la sacarosa y por último la lactosa. La lactosa lo vamos a encontrar en los lácteos, la leche, es el azúcar de la leche. Toda la leche materna o la leche que conocemos tiene lactosa. Y hay gente que es alérgica a la lactosa, por eso toman leche deslactosada, es un azúcar de la leche. Entonces ahí tenemos los tres disacáridos, ¿ya? Repasemos: la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Muy bien, ahora presentamos al tercer grupo, los carbohidratos complejos.
Los carbohidratos complejos vendrían a ser los polisacáridos. La palabra poli significa mucho, o sea, ya habíamos tenido mono que significa uno, disacárido que significa dos, y polisacárido que significa más de dos, o sea, más carbones. ¿Ya? Una cadena de carbones para formar estos polisacáridos. Y tenemos cuatro polisacáridos muy conocidos. El primero, el almidón. El almidón lo tienen algunos cereales, algunas frutas, algunos tubérculos. El principal almidón es el de la papa, que ahí se hace el chuño, se hace la maicena. La papa produce cantidad de almidón. Entonces, no solamente la papa, también el camote, la yuca y algunos tubérculos que tienen almidón. Entonces, de ahí sale un tipo de azúcar. Y luego tenemos el otro, que es el glucógeno. El glucógeno ya más es de origen animal, está en el hígado, se forma en el hígado. Cuando te falta, no consumes energéticos, el organismo tiene una reserva en el hígado que comienza a producir un tipo de azúcar llamada glucógeno. Y ese glucógeno es el que reemplaza lo que no te puedes alimentar temporalmente hasta que se agote, ¿no? Hasta que tu salud se recupere. Entonces nuestro cuerpo tiene una reserva de glucógeno. El tercero vendría a ser la celulosa. Y la celulosa, ¿dónde lo encontramos este polisacárido? Lo encontramos en las plantas. Todas las plantas, árboles, arbustos, tienen celulosa. Con la celulosa, está en la corteza de los árboles. La celulosa más conocida es el papel. O sea, ¿de dónde sale el papel? Sale del corte de las plantas, de los árboles. Al momento de talar, pelan la corteza del árbol y sacan tablas. Y si lo afinan, va saliendo el papel. Ya con químicos, lo mezclan con químicos y de la madera sale el papel, los cartones. Entonces, la celulosa es para elaboración de papel periódico, papel bulk y todos los papeles de los cuadernos. ¿Ya? La celulosa. Entonces, todas las plantas tienen en su composición de la planta la celulosa. Es un polisacárido. Y por último, tenemos a la quitina. El cuarto ejemplo de un polisacárido, la quitina. ¿Y dónde está presente la quitina? Ya por estudios se sabe que la quitina está presente en el exoesqueleto de los crustáceos. ¿Ya? En todo el exoesqueleto. O sea, todo insecto tiene un esqueleto externo. El esqueleto de los insectos es por fuera. Nosotros, nuestro esqueleto está por dentro, los huesos están por dentro. En los crustáceos y arácnidos y algunos animalitos, su hueso está por fuera. Entonces, la quitina es la corteza dura que forman el cangrejo, el caracol, la concha, todos esos tienen quitina. Quitina forma la corteza dura de un animalito. ¿Ya? Su corteza dura. La tortuga tiene bastante quitina, todo su caparazón es de quitina. Nuestras uñas tienen quitina. Nuestras uñas tienen quitina. Entonces, pero hay animalitos que todo su cuerpo es quitina, porque todos se protegen. El armadillo. Bien, jóvenes. Esto han sido los carbohidratos. Entonces ya sabemos, carbohidratos compuestos de tres elementos, C, H, O, CHO, y generalmente la mayoría son azúcares, por eso la mayoría termina en osa, ¿no? Triosa, hexosa, pentosa, y forman unidades llamadas monómeros, o sea, monosacáridos. Mono es uno, di es dos, disacáridos es dos, y polisacáridos es muchos. Entonces ese es el resumen. Bien, jóvenes, ahora entonces se va a dejar una actividad para que puedan ustedes hacer un organizador. Vamos a hacer un organizador como tarea para que investiguen ustedes cómo lo podemos, todo lo que he hablado lo podemos hacer en un organizador. Y ese organizador lo presentan como parte de la tarea. Y además les voy a dejar también para que investiguen a uno de ellos. De lo que he citado, cada alumno escogerá. Ah, yo voy a hablar sobre la fructosa. No, yo voy a hacer mi tarea sobre la maltosa. Quiero averiguar más sobre la maltosa. Ah, yo quiero hacer más sobre la quitina, me ha interesado. Ah, yo quiero saber más sobre la sacarosa, porque produce, reemplaza el azúcar. Y así, escogerán un carbohidrato para que lo presenten, no como exposición, sino como tarea que deben de presentarlo en la semana. ¿De acuerdo? Bien. Eso es todo, jóvenes. Gracias.